Voy a explicar en qué consiste los drenajes de abdomen y de liposucción. Son drenes de succión y voy ahora a mostrarles cómo están compuestos y cómo se utilizan. Normalmente el drenaje viene en este doble empaque, está sellado, ya que yo lo abrí. Esto se abre en cirugía y ya esta parte que está aquí está estéril. O sea, ya se supone que esto se utiliza con guantes estériles. Entonces ya luego en cirugía esto se abre, se extrae el dren y este es el drenaje. Entonces tiene dos dispositivos, que lo vamos a ver ahora. Bueno, tres. El primero es este. Esto es lo que va dentro del cuerpo. Si nos fijamos aquí, vemos cómo tiene muchos orificios a lo largo de todo el dren para que pueda succionar todo el líquido que se produce dentro del cuerpo. Esto es un tamaño estándar. Esto se introduce y la cantidad que necesitemos, entonces ya se corta y ya se deja afuera lo que se va a utilizar. Este otro es lo que hace el contacto entre el colector que está aquí y este. A través de este tubito es que va a ir el líquido que sale del cuerpo, que se va a acumular aquí adentro. Esto se llama reservorio. Esto es de presión negativa. Entonces vamos a armarlo para que vean cómo funciona. Esto va aquí adentro y, asumiendo que ya está dentro del cuerpo, entonces esto va aquí adentro. Entonces vamos a enseñarle cómo más o menos funciona. Esto va a llevar agua aquí. Vamos a poner un poquito de agua aquí. Entonces ya luego que tiene agua, suponiendo que esto está en succión, cuando él va aspirando, se va llenando de líquido. Ya cuando se llena, entonces él se va a inflar. Uno lo cierra, lo destapa, le bota el líquido que tenga en la casa, en un recipiente limpio, y luego, para ponerlo a funcionar de nuevo, uno lo comprime. Y luego, ya que esté comprimido, como vemos aquí, lo tapa de nuevo con ayuda y le abre este dispositivo que está aquí y ahí él empieza a succionar. Él se infla de una vez porque esto está afuera y todo entra aire, y por eso entonces en este caso se infla de una vez. Pero esa es la función de extraer líquido después de una abdominoplastia o después de una liposucción, y eso ayuda a desinflamar, a que no se quede acumulado el líquido, y aproximadamente tarda en una liposucción entre 3 a 5 días y en una abdominoplastia aproximadamente entre 8 a 12 días, dependiendo de qué tanto líquido produzca el paciente.